¿O quién empieza? Y por esto amigos, es de que no podemos volver al radio. Por esta misma razón no podemos volver al radio. Por esta misma razón Radio 13 se quemó y ya nos mandaron a la goma. Ah, éramos top 5, no, sí, éramos top 5. No creo que nosotros hayamos ido realmente. Por estas razones es mejor ver la mañanera que ver la cumbre del G40. No, espérate, la mañanera es igual que nosotros, déjame. No. Ay, Dios, hoy era, con hoy una... era el día de la tierra y estaba hablando de migración. Imagínate. Una pido que salga bien, una, por favor. No es mucho. Luego te acostumbras y pa' qué. Sí, luego te acostumbras y pa' qué lo hacemos. Se va a perder, va a perder la magia. Pero bueno, nada más, caballeros, sean bienvenidos al Centinela de la Semana. Qué bonito tener una semana en donde no se está quemando nada todavía. Pero, todavía. Tuvimos buenas noticias un poco más tristes. Como en el caso de Gambit, que desaparece su división de League of Legends. Estaremos hablando más adelante de eso. Pero bueno, Eduardo, empecemos con malas noticias, ¿no? Pues no, y... que no había malas noticias. No, que no había es malas noticias. Que, o sea, hay varias malas noticias, mismo. Pero no, hay muy pocas. Y además, lo divertido es que agarré a Eddie de curva porque pues, no está poniendo atención. O sea, no hay malas noticias, pero sí hay malas noticias. O sea, a lo mejor y son malas noticias para ti. Para mí, no. ¿En dónde están ya tan rápido vamos ¿en a hablar? ¿En dónde están Los Ángeles Gladiators? Ya tan rápido vamos a hablar de los famosísimos Moscow Five, los que casi ganan el mundial de 2012. Casi, ¿verdad? Sí, si no fuera porque perdieron ante los campeones de ese mundial. Sí, no, 2012 fue Taipei. No, perdieron contra Taipei. CJ, no, contra Entus Blaze. No, perdieron contra Entus Frost. No perdieron contra TPA. ¿O sí perdieron contra TPA? Que sí que perdieron contra TPA. Bueno, perdieron contra TPA. Pero antes de Moscow 5 también tenían otro nombre. Uno de los equipos más antiguos de League of Legends se despide de la escena. Lobo, cuéntanos bien qué pasó, por qué, cómo, hay que hacer la cooperacha, hay que hacer la página de change.org. ¿O sí, para que regresen a Gambit? Perdieron pero... contra Taipei Assassins y ganó Taipei Assassins ese mundial. El segundo mundial. Y para tratar de ir un poquito en orden, esta mañana Gambit Esports anunció el cierre de su división de League of Legends, en donde prácticamente era el bastión o la primera piedra o la piedra angular de lo que es el proyecto de Gambit, que nació precisamente como Moscow 5, esa emblemática escuadra que tenía... No nació así, ¿eh? No. Bueno. Perdónamelo, Vito, pero no nació así. ¿Cómo nació entonces? Dime cómo nació. No lo tengo aquí, pero dame un segundo. No, hombre. Pero sé que no, sé que no nació así. Se popularizó bajo el nombre de Moscow 5. O sea, fue top 4. Técnicamente era Team Empire. Ajá, ahí sacaron todo el roster de Team Empire para irse a Moscow 5. Y de Moscow 5 lo cambiaron a Gambit. Pero Empire era, digamos, un equipo diferente a solo que de ahí salió Moscow. Bueno. puntos más, puntos menos. Al final, Gambit nuevamente desaparece su división de League of Legends después de 8 años de existencia. Y hay que recordar que Gambit ha sido un equipo que siempre ha estado en altas y bajas, quizás un poco más bajas que altas. En específico, cuando en 2014 se rompe, digamos, que la oportunidad de que los jugadores rusos pudieran jugar dentro de la Liga Europea de League of Legends, hoy día la LEC. Por cuestiones de visado, por cuestiones de que también si te había un servidor en la comunidad de Estados Independientes, pues que hacían rusos en la Liga Europea, etcétera, etcétera, ¿no? Se mudan a lo que hoy en día es la LCL y dominan un par de años, 2017 y 2018. Por ahí salieron también jugadores, desfilaron jugadores de una generación más reciente llamado Kira, no sé, ¿alguien recuerda a Kira con su Anivia en los Wildcards?
el terror número uno de Latinoamérica, el equivalente a Seiya en Rusia, pero bueno, ese mismo tipo es el que nos destrozaba, ¿no? Y también que fue parte de las filas de Diamond de Gambit. Trunks también, ¿no? Diamond Trunks también fue parte de las líneas de Gambit, prácticamente un junglero constante, siempre estuvo la camiseta, la piel del equipo, y incluso aunque le iba muy mal, también llegó a tener buenos momentos dentro de la liga de la comunidad de Estados Independientes, porque en el escenario internacional quizás no destacó tanto, pero bueno, o sea, de todas maneras es un jugador de muchos ayeres, como es el nombre de Gambit, pero tampoco es como malo todo lo que sucede, porque Gambit aclara que solamente se van a salir de League of Legends. En Valorant continúan trabajando con Riot Games, y también le agradecieron como a Riot la oportunidad de estar trabajando juntos, y que consigan sigan haciendo más cosas en lo que se trata de la escena de Valorant. ¿Por qué se van luego? ¿Realmente qué pasa? ¿Por qué un equipo de 8 años decide irse de League of Legends? ¿No les alcanza? No, creo que no les alcance, sino que hay que recordar que la Liga de la Comunidad de Estados Independientes también tiene muchísimos problemas administrativos, o al menos lleva un par de años con varios escándalos entre por dónde se están llevando las transmisiones, a lo mejor el equipo ya no resulta tan rentable, hay poca generación de talento, no lo sabemos, bueno, realmente. ¿No se te hace raro? O sea, a mí se me hace raro, siendo que, sea como sea, al día de hoy, League of Legends es el esports más jugado, más famoso, y que cierras tu división para tener otra, se me hace extraño. Que sea el más jugado no significa que sea el más rentable. Sí, ¿quién también sabe cuánto estaba en los sueldos? Yo creo que por ahí había ya algunos problemas o roces con la liga, con la LCL, pero a mí me late más que su giro de como casa deportiva está cambiando más hacia los shooters, porque sí, si lo vemos en el lado deportivo, Gambit en Counter-Strike va a jugar en un par de meses, en un par de semanas, meses, por ahí me pueden confirmar, de las finales de verano, de primavera, de las Premier. Entraron en este showdown o como el wildcard de los Blast Premier. Ellos se consiguen colar junto a G2 y van a disputar por ahí. También no es la primera vez que Gambit está dando la sorpresa en Counter-Strike. Vamos, es un proyecto que le están apostando bastante y está teniendo buenos resultados en el ámbito deportivo. También hay que destacar que Valorant, en el comunicado destacan que van a seguir en Valorant, y hasta donde tengo entendido siguen teniendo buenos resultados dentro de Valorant. Por ahí igual lo checaremos en un segundo, pero creo yo que es más bien un giro a otros esports, o quizás a la liga, o League of Legends ya no está saliendo tan rentable, o simplemente se va a decir ya hasta aquí llegamos, o sea. Y se me hace un poco triste. ¿Crees que se repita con otros equipos? Podría ser, pero creo que en el caso de Gambit es muy específico, recordemos. O sea, son 8 años, pero o sea, no han sido 8 años en donde todo es miel sobre hojuelas. Han tenido más problemas que victorias. Nunca se llevaron un título de Liga, de LEC, o bueno, antes conocida como AULCS. Se llevaron un par de Intel Extreme Masters Katowice, pero eso fue cuando... Es que ese fue como su logro más grande. Sí, claro, fue su logro más grande. Y el equipo en la LCL realmente solamente tuvo 2 campeonatos, igual en 2017-2018, que es cuando se funda la liga. Entonces, yo creo que más bien es una transición hacia, ok, pues ya acabó el ciclo de League of Legends con nosotros, no estamos generando nuevo talento, también nos estamos quedando atrás en cuestión de la competencia, porque hay que recordar que Unicorns of Love es, digamos, el equipo dominante. Entonces, pues, igual. Y que creo está que es lo ahí triste, ¿no? Porque ahora, ¿quién le va a hacer el
¿cómo se llama? El, este, la pelea Unicorns of Love. ¿Quién va a ser el, que, el que se postre en...? Vamos, Unicorns of Love siempre va a tener competencia, pero claramente el LCL pierde un nombre bastante importante con la partida de Gambit. Y te digo, o sea, yo creo que más bien es un cambio de tendencia, porque estoy, estoy viendo los resultados que tuvo la división de Valorant. Y, o sea, primer lugar en el Challengers 1 de no, me queda claro que en, Champions otros, Tour, ¿no? En otros esports está yendo muy bien, eso me queda claro. Primer lugar en el segundo circuito Challengers, igual de la misma, de la primera etapa. Primer lugar de el Masters, que digamos que es el equivalente al que se va a jugar en Islandia en un mes. Y hace poco, es decir, hace dos días prácticamente, ganaron, o bueno, el fin de semana pasado ganaron el Challengers 2 de la comunidad de Estados Independientes. Entonces, creo yo que más bien van a apostar por otras... otros esports, van a ponerle más atención a otros lugares. Hay que recordar que Valorant es un terreno nuevo, Counter Strike pues quizás no es un terreno nuevo, pero es más fácil de que puedas abrir un equipo y hacerlo competir ahí, es bastante estable y están retomando digamos actividades con respecto a lo que se perdió en la pandemia. Entonces yo creo que es más bien un cierre de ciclo. ¿Va a pasar? Seguramente sí, pero no de la misma manera y todos tendrán sus razones diferentes. Yo sí los extrañaré. Fíjate que yo no. yo no. ¿Sí? Yo no, sí. La verdad es que no. O sea, me gusta su historia, pero hace mucho que ya no sigo Gambit en League of Legends. Está mejor seguirlos en Counter. Yo los voy a extrañar en un sitio. Creo que era un equipo que me generaba mucha expectativa. Yo la perdí cuando salió el meme del bebé pendejo de Ibai. Ahí se me fue todo el respeto, porque esperaba mucho de Gambit, porque era el regreso de Diamond Prox al escenario internacional, y sale el meme del bebé pendejo y se te cae un héroe prácticamente. Bueno, güey, a cualquiera le pasa. A ver, cualquiera tiene un mal día, loco. El problema es que se volvió un meme. Mira, tú ya tienes malos días. ¿Como hoy? Pero bueno, entonces nos despedimos con un gran honor de Gambit Gaming. Ya tendremos que ver quién toma su lugar en el CL. ¿Qué es lo que va a cambiar allá? Ah, en el CL, ¿no? TCL, ¿no? ¿Qué es? Este, L... La de Estados Independientes, ¿no? Comunidad de Estados Independientes. Sí es el CL, ¿no? O sea, sí es el CL, pero... dejémoslo en la Liga de la Comunidad de Estados Independientes. Para ¿qué dije ver, yo? La Liga Rusa, pues ya... ¿Y qué dijiste tú? Nada, todo sí por eso mismo. ¿Qué más, Lobito? ¿Qué más? Bueno, en vista de que ya les valió queque la escaleta con las noticias... No, espérate, vamos... ¿tú empezaste? ¿Por qué esas agresividades? Nah, pero bueno, a ver, vamos, continuamos con las noticias, ¿no? Ya nos adentramos en las noticias, al final podemos dejar los resultados porque no quiero hablar claramente de FUN Plus Phoenix y de cómo perdieron 3-1 la final. O sea, eso ahorita vamos a hablar cuando ya Eduardo, tú y yo nos levantamos. O si quieres levantamos. También hablamos de cómo México perdió en la Elite Six, ¿no? O cómo Checo Pérez perdió un podio asegurado con un Pitu y ahora se le cruzó P11. La hormiga, no. Carnal. Yo vi cómo la quiso salvar. Yo vi. Bueno, a ver. Vámonos rápidamente con los grupos del MSI. Ya Eduardo sacó el tema y no quiero hablar realmente de FUN Plus Phoenix. No quiero. quiero evitar el bullying. Muchas gracias. No es cierto, bebé. Yo a ti. Yo te tanque. No te preocupes. Worlds es la buena. Pero bueno. Dios mío. Pero bueno, a ver, llegamos al Mid-Season Invitational ya con todos los equipos confirmados. De hecho tenemos un... por ahí va a salir contenido previo al Mid-Season Invitational. Sí. Y se confirman pues los tres grupos, ¿no? Pero, hay un cambio particular en este formato. Y se trata de que el grupo A va a perder un equipo, y este es el representante de Vietnam, que vendría siendo Gigabyte Marines. Esto por las mismas cuestiones que fue en Worlds mundial. 2020, ajá, en el mundial, por
cuestiones de seguridad ante el COVID-19. Cuestiones de COVID. Exacto, por medidas regulatorias de COVID-19 en Vietnam, los equipos tienen el permiso de salir, pero no de entrar a territorio vietnamita. Entonces, pues obviamente nadie quiere salir de su casa y no regresar, no poder regresar, o sea, hasta que todo acabe. Pero ya, ya había pasado en Worlds, ya sabíamos que iba a pasar, realmente no es sorpresa, ¿o sí? Mira, que las medidas que han tomado alrededor del mundo sobre el COVID, un día puedes entrar y el día siguiente ya no. Entonces, pues, uno ya no sabe, la verdad. Hay que hacerle así al lobito, un día ya no puede entrar a Sentinela. ¿Por qué? Pero bueno. ¿Por el COVID, men? ¿Por el COVID? Ah, sí, sí, sí. Medidas cautelares. No, sí, 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 claro. Pero bueno, entonces el grupo A queda con RNG. Encabezando al grupo A. Después tenemos Unicorns of Love y Pentanet.gg, que es el representante de Oceanía. Muchos están considerando este grupo el más fácil en toda la historia de League of Legends competitivo. ¿Que Unicorns of Love va a pasar a la siguiente etapa? ¿Que los únicos contrincantes que tenía que lo pudieran evitar ya no están? Meowth, así es. Yo confié, RNG, yo te dije, tú confía y Unicorns of Love vas a pasar. Prácticamente tienen el pase asegurado. O sea, y no es por demeritar a Pentanet.gg. Entonces, ¿qué estás haciendo? Pero es el equipo de la liga inexistente. Literalmente. Entonces, de Oceanía, ¿no? Mira, vamos rápidamente a checar a Pentanet.gg. El año pasado por ejemplo, Decoy, que es el soporte, jugó en Direwolves, que no llegó a Worlds, ¿no? Ok. Ajá. Luego tenemos a Bio Panther, que él creo que sí. Ah, no, él igual estaba en Direwolves, no entró a Worlds. A Worlds. Babu, Gravitas, que tampoco entró a Worlds. Luego tenemos a Chaz, que es de Avant Gaming, que tampoco entró a Worlds. O sea, pero hayan entrado uno a Worlds este año. Y luego tenemos a Pride. Son torneos regionales. Sin tanta... No. Es una liga. O sea, ¿No son los de Oceanía? No. Son, o sea, hicieron la liga de Oceanía, pero ajá, ahora con la que no tiene realmente apoyo de Riot de casi ninguna manera. No, o sea, la tiene, pero se la dio ESL, le dio la bendición nada más, pero bueno, no sé. Pero ya está con lo ESL, no le quita nivel. Sí, o sea, no tiene por qué quitarles nivel el tener apoyo de Riot o no. Al final hay que destacar que el cierre de las oficinas de Riot Oceanía y de la extinción de la OPL fue porque League of Legends, o bueno, Riot no encontró rentable invertir en Oceanía, entonces... Ahí, esa es la verdadera razón. Y al final, o sea, si no tuviera nivel, bueno, eso no significa que, o sea, si no hubiera nivel. Si no hubiera nivel, entonces equipos de TNA o de Europa no se traerían algún extranjero de Australia. Se trajeron, o sea, a todo. ¿No viste la rapiña para sacar a casi a todo Velocity Esports? Ajá. Sí, hace un par de meses. Entonces, sí hay nivel. Ajá, hubo nivel para Worlds del año pasado. ¿Cómo lo mantienes en una liga en la cual... fue mejor que a nosotros, eso es seguro. ¿Cómo mantienes el nivel en una liga en la cual los jugadores casi pero que les... tienen que tener dos trabajos para aparte poder jugar bolsito? Creo que Eduardo está troleando, pero bueno. Pentanet, o sea, los jugadores de Pentanet creo que 100% van a ir a pasear, van a adquirir experiencia internacional. ¿Quién les va a quitar el viaje a Islandia, tú? Ay, obviamente Dios no, mío. Porque no vas a viajar. El grupo B, ya para cerrar página con el grupo A, tenemos a Mad Lions, que platicamos de ellos la semana pasada, PSG Talon, que todos aquí estábamos de acuerdo en que iban a repetir la asistencia al escenario internacional. Después tenemos Istanbul Wildcats, que nadie los conoce. Realmente, ¿alguna vez escucharon de Istanbul Wildcats? ¿No? Sí, le ganaron al Fenerbahce, pero ¿habías escuchado antes de ellos? A ver, sinceramente. O sea, realmente no, pero tampoco había escuchado del Fenerbahce Esports mucho, ¿verdad? Pero sí había, o sea, pero el Fenerbahce sí había ido a Worlds, o sea, sí. Quizás no a los jugadores, pero sí la organización. O sea, tampoco había escuchado de Pentanet GG.
Además, bueno, no es que no podemos comparar a Istanbul Wildcats con Supermassive, que fueron el año pasado. Oye, qué curioso, ¿verdad? Que Supermassive no va a ningún MSI, pero bien que está apuntado para Worlds. Así como FunPlus. No, pues gracias por seguirme el comentario, amigos. O sea, es que no es curioso, pues esa es la competencia. Es curioso que nunca van al MSI, pero siempre están bien apuntados para Worlds. Curioso, pero bueno, sería que Furious fuera Worlds, man. A ver, Istanbul Wildcats literalmente no tiene mucha historia, que digamos. Se empezó en 2019, este es su primer campeonato, pero otra vez, revisando todos sus jugadores, el top laner viene de HWA Gaming, que el equipo hoy ya no existe. Ferret también entró a Istanbul Wildcats y nunca salió de ahí. O sea, es su equipo de toda la vida. Seiya, ¿quién te conoce? Serim viene de Aurora Academy, que viene siendo el tier 2 de Challenger, o de tier 2 de Turquía. Y bueno, ahora debuta en los Wildcats. Es su primer año o su primer split como titular, y que haya alcanzado el escenario internacional, pues la verdad es que no es tan mal. Después tenemos a Sí, de ahí quién va a pasar, Lobito. Sí, yo también creo que te estás tardando muchísimo en explicarnos todo. Ya me estoy durmiendo. Hombre, usted no aguanta nada, la verdad. Sinceramente, ¿quieren saber quién va a pasar? Sí. FunPlus, Phoenix, Mad Lions y Pain Gaming. Yo voy por Pain Gaming. No me importa nada. Dios mío. Ajá, ¿y los otros dos equipos quiénes son? Por eso, Istanbul Wildcats y Pain Gaming. Yo voy por Pain Gaming, yo 100% confío. Pero me falta un equipo: Mad Lions, Istanbul, PSG Talon. Okay. Va a ganar Pain Gaming. ¿Tú tienes dudas? Yo no. No, realmente. Creo que Istanbul sí le podría ganar a Pain Gaming. Sí, o sea, creo que PSG principalmente, no Istanbul, PSG. O sea, además, PSG en los podrías, también te digo que podría haber un empate en el grupo C, ¿verdad? No, ya lo despertaste, maldita sea, pero bueno. Grupo C ya lo conocíamos desde la semana pasada: Namgon Kia, Cloud9, Infinity y Detonation Focus. Esta es la buena, carnal, esta es la buena. Esta es la buena. Ganarles vendan humo a estos muchachos, está muy claro. Namgon y Cloud9 van a pasar, así de simple, así de triste. Yo confío en Mati y en Bugax, ¿eh? Y yo también confío en Mati, o sea, no hay error, dijo MC Dinero. Ah, hombre de poca fe, hombre de poca fe. No, a ver, Hombre de poca fe. O sea, yo espero que ganen, en serio que sí. Pero no confías, es el problema. No confío. Por lo tanto, cuando ganen, voy a estar el doble de contento. No, cuando ganes no puedes estar contento porque no confías, ¿sí? Aquí es en las buenas y en las malas, ¿eh? No. Uno cuando gane, ¿sí o no, Lobo? Sí, o no? Sí, claro, ese es el Villamelón y no está cool. Sí, ves a Lobo diciendo que no va a ganar FunPlus Phoenix. No, está su banderita confiando que según Worlds es la buena, pero que ahí confía. Es la buena. Sí, obvio. Vámonos a otros grupos. Creo que este ya habíamos platicado la semana pasada, pero si no, lo reafirmamos. Last Premier Spring Finals, y estábamos hablando precisamente de Gambit, que va a completar los 8 con G2 Esports a través de después de que ganaran el Spring Showdown. Van a acompañar a Big Clan, van a acompañar a Complexity, Natus Vincere, Ninja Sin Pijamas, Evil Geniuses y FaZe Clan. Va a estar bueno este Last Premier. La verdad es que sí le tengo muchas ganas a que ya empiece, pero vamos a tener que esperar hasta el 15 de junio. Lamentablemente. Pero bueno, a ver, ¿qué más, Eduardo? ¿Qué más? Si no se mutea, probablemente supiéramos. La Copa Elite Six, tienes toda la razón, que el día de mañana va a concluir, y en donde podríamos ver a uno de los equipos mexicanos decir, lástima que se terminó el festival de hoy.
Uno ya está calificado. ¿Qué es la Copa Elite Six? Es esta copa que se realiza en Latinoamérica, incluyendo Brasil, para resolver como esta duda de si yo soy campeón de México, tú eres campeón de Brasil y tú eres campeón del sur, ¿quién es el campeón de campeones, no? ¿Quién tiene la buena aquí, no? Además de que van a obtener puntos para el Six Invitational, ¿no? Los invitados fueron FaZe Clan, Team Liquid, MIBR, Furia Esports, Ninjas sin Pijamas, que son los cinco más grandes conocidos de Rainbow Six Siege, equipos brasileños de organizaciones estadounidenses, salvo por Furia y MIBR. T1 Esports, otro equipo invitado de Brasil. De México va Fénix Esports y Ateris Esports. Y de Argentina, de la Copa Sudamericana, el Campeonato Sudamericano, 9-Seeteam y Malvinas Gaming. Lamentablemente para nuestros hermanos argentinos, ya les podemos decir que cuántas copas tenés, porque están completamente eliminados de... Simplemente no se les da. Entonces, Malvinas Gaming sí quedan completamente eliminados. No hay oportunidad alguna de que lo salven para el día mañana. Aunque todavía tienen que jugar sus enfrentamientos contra... Nine sí tiene que jugar contra One, el equipo de Brasil, que le puede hacer la mala de ponerle el pie y ayudar al equipo mexicano. Y el otro es Malvinas, que va contra Furia, que pues también Furia ya está eliminado, entonces realmente no se juega nada en ese partido, ¿no? Los otros tres partidos a jugarse el día de mañana: Ateris Esports contra FaZe Clan, que esto determinará quién va a ir segundo y tercero del grupo, porque ellos ya, como les digo, ya están clasificados. Ninjas y Pijamas, FaZe Clan y Ateris Esports ya están clasificados. Ninjas y Pijamas tiene... De hecho, Ninjas ya está esperando rival en semifinales. Tiene asegurado el primer lugar, por lo cual, como lo comentas, pasa a semifinales. Para enfrentar al ganador del segundo lugar del grupo B con el tercer lugar del grupo A. Es decir, si Ateris queda en tercero porque pierde contra FaZe Clan, si llega a la semifinal, se enfrentaría contra Ninjas y Pijamas, quien ya le ganó el enfrentamiento en la fase de regular, ¿no? Del otro lado, en el grupo B, las cosas están más cerradas con MBR, Team Liquid, Fénix Esports y Team One Esports. Ninguno de ellos realmente confirmado para ver qué lugar van a tener. Técnicamente, por lo que entiendo, MIBR ya ya está calificado, pero se tiene que jugar para ver quién quedaría primero o segundo, porque el enfrentamiento es entre MIBR y Liquid. Si Liquid gana, y de acuerdo con el puntaje, podría quedar en primer lugar. Si MIBR gana, quedan automáticamente en primer lugar, ¿no? De ahí, el enfrentamiento interesante, como les platicaba, One Esports y Fénix Esports, Fénix Esports siendo los mexicanos, se van a jugar ellos sí el pase en esta partida contra One Esports. La ventaja es que técnicamente One Esports, antes de ir contra Fénix, va a ir contra 9C. Entonces, ¿Qué podría perder? Si 9C les pone el pie a One Esports, nosotros podríamos automáticamente. Ya no tendríamos que jugar, bueno, o sea, tendríamos que jugar por el pase. Si One Esports le gana a 9C Team, Fénix Esports está obligado a ganar. ¿Cuál es la cruel y triste realidad? ¿Sabes cuál es la cruel y triste realidad? Que 9C ha perdido 21 rondas. Solamente ha ganado 4 rondas. O sea, todo Malvinas también perdió 21. ¿Quieres saber cuál es la triste realidad? Que One Esports le ganó a Liquid en un marcador de 8 a 6. Entonces, le ganó al segundo lugar o posiblemente primer lugar, lo que nos diría que One Esports podría sin problemas ganarle a 9C y luego ganar contra Fénix Esports. Así que, o sea, no quiero echarle la sal a los compatriotas, pero definitivamente va a estar difícil el día de mañana.
Pero bueno, tenemos mexicanos por para menos, rato porque ajá. está Teris. Pero por lo menos tenemos, o sea, para rato, para la siguiente partida. Porque a Teris podría enfrentarse. Guay de dos. Si quedan tercero, se podría enfrentar a Team Liquid. Si queda en segundo, se estaría enfrentando a Phoenix Esports. Y no creo que querramos ver una cuartos de final entre mexicanos. No. Yo, de mi parte, yo le voy a Phoenix fuera de todos los demás. Porque tengo. Vamos, el coach es mi cuate. Así de simple. El buen muchacho Wiper está haciendo un gran trabajo. Vino de Colombia específicamente para jugar con Phoenix. Phoenix lo de Colombia, Costa Rica, ya no me acuerdo dónde es. Wiper es de Costa Rica. Gracias. Yo decía que Colombia no me cuadraba. Me habló muy emocionado cuando llegó a la Ciudad de México. Estaba muy asustado. Dijo, aquí donde esquivan los balazos. Le dije, cálmate, amigo, te va a ir bien. Y me da mucho gusto verlo en la Copa. Creo que lo han hecho muy bien. Han perdido 2 o 3 puntos que creo que eran completamente ganables. El primer día principalmente, mañana pues sí, lo dicen bien, se juega el todo por el todo, pero confío en los chicos del Waffle y mucha suerte, en verdad mucha, mucha suerte, no solo por mi relación directa, sino por, al final, somos representantes mexicanos. Puede que a muchos Phoenix Esports no les suene, pero tiene dos jugadores principalmente, podrían decir que son como los destacables en cuanto a experiencia principalmente. Sigmas, que viene directamente de Astral Esports, quienes el año pasado quedaron campeones. No solamente en el campeonato, sino en el Major de México. Entonces, Sigmax es una parte fundamental del equipo. Y Pixie, que ha estado acompañando a Sigmas, ¿no? En Astral Esports. Entonces... Morfed, que viene de Timber Esports. El equipo tiene nivel, digo, y por algo están ahí, ¿no? El equipo es bueno. Lo que creo que pasa es que como que se sobre revolucionan, por decirlo de una forma. Ajá. Y les ha estado costando puntos. Creo que si mañana salen como mucho más enfocados, no quisiera decir que a veces es fácil, porque vamos, pues no lo es. Pero sí es como completamente alcanzable. El pase y no necesariamente sufriéndola tanto, ¿no? Y curioso la jugada del destino porque técnicamente para este, ¿cómo se llama? Para este no es Major, la Copa Elite Six, la primera etapa pasa primero y segundo. El segundo lugar, siendo Ateris Esports, es que ya tiene el lugar asegurado, y el primer lugar del campeonato mexicano tiene que jugarse el todo por el todo. Entonces ahora sí que los caminos de la vida. De hecho, Phoenix hizo récord en el campeonato mexicano por puntos o partidos invictos, no recuerdo, pero fue acaba de plantar récord. Por eso, por los resultados que tuvo tan buenos, llega a la Copa Elite Six. Y yo espero que mañana salgan literal con todo lo que tienen. Está fácil, es tu último día, tienes que salir así. Mucha suerte, en verdad, mucha suerte. A los dos representantes mexicanos, obviamente quien nos preocupa mañana por circunstancia, como están las circunstancias, pues es Fénix, ¿no? Mucho éxito, mucha suerte a todos los muchachos. Y esperamos que la siguiente semana que les traigamos cómo estuvo todos los resultados, hablemos muy bien de los dos equipos mexicanos. Y para que ya Lobo deje de tirarme salsa después de que le tire a sus FunPlus, arrancó la Overwatch League la semana pasada. Ya todavía creo es en línea, pero se tiene estimado que para futuras partidas ya se haga principalmente en China, que es como uno de los lugares más viables para más seguros. Sí, o sea, no seguros, viables, digamos. Pero por el momento se va a seguir jugando en línea, todavía no hay nada confirmado. Ya arrancó la primera semana y curioso porque San Francisco, bueno, o sea, los
los pesos pesados, hablando de, por ejemplo, de San Francisco Shock y Shanghai Dragons, comienzan perdiendo uno de los dos partidos que tienen. A la cabeza se encuentran Philadelphia Fusion, Chengdu Hunters, Florida Mayhem, Toronto Defiant y Houston Outlaws. Equipos que nadie hubiera imaginado ver en primer lugar. A mí me sorprende haber visto a Philadelphia Fusion en primer lugar o liderando tabla. Porque hasta hace una semana o dos estaban diciendo... Dude, se nos está quemando las cosas con la mudanza. No sí. sabemos si... o sea, ellos decían, sí llegamos a la primera fecha del Overwatch League, pero la mudanza está saliendo más complicada de lo que pensábamos. Y yo creí que de hecho incluso llegarían a tener algún problema con atender la semana inaugural, ¿no? Sí. Pero y aparte resultó que no. Le hacen el 3-0 a Shanghai Dragons. Uh-huh. El 3-0 y a su casa los Shanghai Dragons, San Francisco Shock cae ante Houston Outlaws. Florida Mayhem le gana a Vancouver Titans. Entonces, y lo platicábamos de tantos movimientos que hubo en la Overwatch League, que por ejemplo los Gladiators casi los desarmaron por completo, que por ahí. Pero de tantos movimientos cambia el peso completamente de las cosas. Y ahora este es el nuevo meta, dirían. Realmente no creo. Honestamente que se vaya a mantener ahí, así como, o sea, las cosas que vayan a mantener el paso así, pero ya estaremos viendo, ¿no? Pero para los fans de la Overwatch League, y recordando también que, por ejemplo, en las semanas anunció la salida de Jeff Kaplan de Overwatch, va a ser un año interesante para la Overwatch League. Sí, también hay que hacer un pequeño paréntesis para los espectadores de la Overwatch League, y hay que recordar que lo que es Philadelphia Fusion, New York Excelsior y Los Ángeles Valiant ahora juegan en la costa este, o bueno, en el cono este de la Overwatch League, que abarca todo el territorio chino y surcoreano prácticamente, en su mayoría el chino. Y por otra parte, no tenemos cambios realmente, solamente hay que tener en cuenta que Paris Eternal y creo que London Spitfire tienen que tener como algún tipo de agenda diferente, porque ellos querían jugar desde su país o desde su ciudad, pero también por cuestiones de COVID y atender de que no haya lag o cosas así, bueno, pues tienen que poner un poquito de atención por esa parte. Sí, podemos también proseguir con la misma. Y también, nada más para complementar, recordar que el Overwatch League esta temporada está implementando una nueva estrategia, digamos, de medición de datos, porque se aliaron con IBM, la compañía de computadoras, para utilizar inteligencia artificial para estar analizando los datos de los pro players, lo cual se me hace eso me gusta impresionante. Mucho. Ustedes sí saben que no soy muy fan de la Overwatch League, pero cuando vi la nota y vi algunos videos, se me hace muy, muy impresionante la medición de datos en tiempo real, El propio, ya ven que en la semana había otra nota que iban también incluso a meterle más recursos al espectador para que se vieran. Sí, se me hace muy impresionante lo que están haciendo técnicamente. Y lo platicábamos en tristeza que sea para ese juego, que está más muerto que este programa, pero bueno. Y lo platicábamos el lunes de cuando hablábamos sobre, por ejemplo, que Sony quería patentar un sistema en el que los espectadores de eSports pudieran ver la cámara de cada jugador. Entonces, así como, dude, eso ya lo tenía LOL con el Pro View, y después de LOL lo tuvo Overwatch, y la cantidad de datos, y es justamente lo que dice IBM cuando hace esta alianza. Dicen, dude, es que la cantidad de datos de cada jugador, el daño que hacen, el daño que reciben, lo que curan, la forma de en la que entran, las asistencias, la precisión que tienen, las habilidades y demás, son demasiados datos para ver para que una persona los vea y esté atento y creando gráficas. Entonces tenemos esta inteligencia artificial para para apoyarnos en esto. Para quitarnos bronca. Sí, sí, sí. Son muchas matemáticas, hijo. ¿Qué más, Lobo? ¿Qué nos falta comentar? Ya para irnos. ¿Te acuerdas de que platicábamos de que la LPL nada podía salir mal? Que todo está bien en base. Tú decías que la LPL, que tus fomplos. Que tú hablas chino, que no sé qué. Que sí, y fíjate que me pasaron el chiste, sí. Fíjate que que me lo dijo Duimby en su stream, Ok, ¿qué te dijo? No, ya fue de cualquier cosa. Después de casi 2 meses de investigación,
Riot Games y Tencent dieron a conocer los resultados de una cacería de brujas, por ponerlo de alguna manera, sobre arreglo de partidos que se estaba generando en la LDL, que es la segunda división de la LPL y de la mismísima LPL. 35 jugadores fueron sancionados con una multa, obviamente, económica, y han sido suspendidos 12 meses como jugadores profesionales. Hay que recordar que este tipo de sanciones, este tipo de problemas, te pueden generar una mancha en tu currículum en lo que es el ecosistema chino, porque necesitas una licencia para ser pro player, que tiene sus categorías, y mientras más logros consigas, o mejor seas, o más profesional te veas, bueno, pues tienes más beneficios con respecto a participar. Es más fácil. Simplemente sube de categoría tu licencia y puedes recibir. Te ponen estrellitas así de exactamente. Y con estas suspensiones y estas sanciones, pues obviamente no va a ser tan sencillo regresar a la máxima competencia de League of Legends en China. Entonces, 35 jugadores de la LDL, incluyendo ya sea jugadores, managers y coaches, están involucrados en esta situación. Y bueno, por si ustedes no sabían o necesitaban estar como al tanto del tema, en las primeras 2 semanas del LPL, cuando Tian se va de vacaciones, por así decirlo, o a un descanso forzado, entra un jugador de la academia de FunPlus Phoenix a sustituirlo, y prácticamente 3-4 semanas después, él dice: ¿sabes qué? Yo estoy involucrado en un problema de match fixing. Te lo revelo a ti, FunPlus Phoenix. Y FunPlus Phoenix lo que hizo fue mandarlo para su casa. A ver si cuéntaselo a este osito, por favor. Ajá. Dile todo lo que hiciste malo. El osito no se lo va a decir a nadie, no te preocupes. Mira, sí, más ahora, o menos ahora adivina quién se muteó. Hugo, no puede ser. Perdón, estaba pasando el de los tamales, ¿sí? ¡Ay, los tamales! Y no somos esos streamers para salir corriendo. Tal vez lo seamos en un futuro. 32 personas. 32 profesionales. ¿No habíamos dicho 35? 35. Es igual, 35. Es una diferencia del 10%, ¿sí? 35 profesionales. Es mucha gente. O sea, ¿cómo decirte? Creo que habla muy mal de la liga secundaria que tantas personas estén metidas en una bronca. La explosión que tuvo de pronto la LPL como negocio, nos dijeron: ya hay que ver de dónde sacamos varo a la de ya, porque, o sea, ha pasado en las mejores familias, ¿no? Por ejemplo, tuvimos el escándalo de AHQ Corea, que pero no son 35, Lobo. Que un jugador casi se mata por match fixing, pero, o sea, también hay que verlo por dimensiones, porque en la LPL y la LDL son las únicas ligas que tienen casi 20 equipos. En la LCK ni de chiste llegan a 10, o sea, ¿no? Pero me estás diciendo que porque tienen casi 20 equipos es, no sé, más esperable o es menos grave. O sea, si nos pone, o sea, es como si cazáramos a todos los jugadores de tier 2 o tier 3 que están haciendo el Lobust. Nunca acabamos. Pero eso no pasa, Dios mío. Dios mío, Hugo, ¿qué estás pensando? No, o sea, es igual de grave en todos lados, pero... Sí, claro. Creo que tendrían que hacer la mayoría de ligas investigaciones de este estilo, porque vamos, si queremos crecer como entidad deportiva o incluso como de entretenimiento, si lo quieres ver así, creo que tiene que tener como ciertas bases que no te puedes saltar. Esta es una de ellas, China lo está haciendo, pero creo que podríamos aprenderle mucho, no solo nosotros, sino Europa, Estados Unidos, para tratar de que no se repita, exactamente. Se me hacen muchísimas personas, 35. Y entiendo que habíamos tenido casos de otro estilo, de otro tipo, en otros lados, pero... Son 35 jugadores. Exacto, es que iba a decir lo mismo, pero son muchas personas. Mira, dentro de las cosas
malas, hay cosas buenas, entre comillas, y por ejemplo, Bo, que era que van a estar más en su casa. El junglero de Fun Plus Phoenix, que lo corrieron a principios de febrero, a mediados de febrero, sacó un comunicado en Weibo y también un video de disculpas, en donde, o sea, obviamente está traducido, no me lo dijo, antes de que empiecen. No, dice que lo siente, que lo que hizo en la LDL durante 2020 estuvo muy mal, que le ha costado mucho trabajo, digamos que, tener los pantalones para salir al público a decir, ¿sabes qué? La arruiné, lo siento. Y de hecho, él agradece a Fun Plus Phoenix en 2021 por haberlo recibido y que él entiende completamente la decisión que tomó Fun Plus en el momento en el que él les reveló que estaba involucrado en un problema de match fixing, ¿no? También está decepcionado de, obviamente, todas las personas que lo apoyaron durante su carrera competitiva y que hoy en día, bueno, pues ya no puede continuar con este sueño y siente que los está defraudando, ¿no? También se disculpa con Fun Plus Phoenix por haber traicionado, y así lo dice, traicionado su confianza en mí y en la organización, y no haciendo un momento tan difícil como fue sustituir a Tian. No va a evadir, digamos, el castigo que le han dado y sobre la LDL, y bueno, pues espera tener en un futuro una segunda oportunidad para demostrar su calidad como profesional, ya con esta digamos situación pasada, ¿no? Entonces, No quiero condenar a nadie por vida, todos nos equivocamos y todos creo que si trabajamos lo suficiente nos mereceremos una segunda oportunidad. Aún así, seguramente para muchos de estos muchachos, esta fue su última oportunidad con todo el show que hubo. No, pero si se van a equivocar, no lo hagan por como, ¿qué? 5 mil pesos. Sí, claro. Claro que sí. Lobo. Pues nada, o sea, Ya se disculpó uno, nos faltan 34. Y este lo hizo. Ya casi. Sí, ya vamos de gane, mire. Y este lo hice en video. O sea, yo creo que de cierta forma, Bo al menos sí debe de tener como los pantalones de haber hecho esto, porque no lo hizo de manera escrita, sino de. O sea, hizo un post con letra y video. Entonces, quiero creer que. Vamos, está consciente de lo que hizo y de que realmente va a buscar tener una segunda oportunidad. Habrá que esperar un año para ver quién apuesta por él, ya sea en las academias o en la LDL o en el mismo Tier 1, que la verdad yo lo veo complicado. Sí, se ve complicado. Y habrá que ver qué hacen los demás, ¿no? Todos se quejan, ¿eh? Todos se quejan. Descansen mucho los equipos que ya están de vacaciones, descansen mucho los que van a los torneos internacionales, mucha suerte a los equipos de R6. Esperemos que les vaya muy bien. O sea, creo que la escena de Rainbow Six, fuera de algunas cosas, ha crecido de una buena manera y me gustaría ya por fin. Entiendo que el ser campeón es difícil, pero si quieren un resultado como ¿qué pasa en el quinto partido? Exactamente, decoroso, vamos a decir. Mucha suerte, en verdad, mucha, mucha suerte. ¿Algo que agregar, Eduardo? Yo confío en México, ¿sí, carnal? Yo confío. Yo pensé que iba a decir en los Gladiators, ya me iba a burlar. También, yo confío en los Gladiators. Ya me iba a burlar. Yo confío en que le ganamos a Cloud9, sí, yo confío. Tú confías en todo, en Rainbow Six, en el MSI, en el Overwatch. O sea, podría ser peor. Podría apoyar a Fun Plus Phoenix. Claro. Podría decirle a Team Liquid, ven. Podría apoyar equipos que hacen match fixing. Y con reflexión tan profunda. Si no hay nada más que comentar, si no hay nada más de quién burlarnos, si no hay nada más que quejarnos el día de hoy, pues creo que es hora de despedirnos.
fue una semana tranquila, déjalo así, déjalo tranquilo. Después de 35 sanciones. Vamos a cantar como cuando se ve el becario. Lástima que te... Recuerden que lo esperamos todos los jueves en punto de las 8 de la noche para el centinela de la semana, donde hablaremos de todo lo mejor de los deportes electrónicos. Esperemos que tengamos más semanas tranquilas, más a gusto, más sin pelear ni nada. ¿Sí lo espera? ¿Qué? Sí esperas, ¿no? Sí. Ah, bueno, no, está bien. Yo también lo espero. Sería una mejor escena. Sí. Pero ya estaremos platicando la próxima semana. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, @Sentinelop, Facebook, Twitter e Instagram. Y los lunes no se pierdan el Reset Lounge. Ya nos estamos preparando también. Camino a E3, falta un mesecito. Tendremos Ah, sí, ¿verdad? Que ya estás en friega loca con eso. Ya, Resident Evil 4 VR. Y Resident 4 VR. El Pokémon Snap, ¿sabes? Pokémon también, Snap, ¿no? Y ya sacaron una impresorcita chiquita para que imprimas tus fotos de Pokémon Snap. La vende Xiaomi más barata. ¿Qué clase de 1999 es esto? Tenemos muchas cosas de qué hablar, así que no se pierdan también en @resetmx en Twitter y @reset.tv en Facebook. Los esperamos, muchísimas gracias y nos estamos viendo, así que hasta la próxima. Bye bye. Lástima que termine. Que no, lobo. Ha, 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 ha.